Compuesta de 50 pantallas instaladas en dos semicírculos unidos, que proyectaban paisajes de 50 diferentes países, entre ellos México, se inauguró la instalación De aquí para allá y de regreso, del artista alemán Hans-Peter Kuhn. El embajador de Alemania en México, Víctor Elblin, destacó que este evento es el primero que se realiza en el año dual México-Alemania. La exposición que enseña visiones del mundo, de la naturaleza del mundo, y está puesta de manera que las direcciones en las que se mira, en las que se ven las pantallas, son las direcciones de los países del mundo que se están viendo. O sea, si se ve la pantalla con unos campos de grano alemanes, pues esa es la dirección de Alemania, más o menos, donde está también geográficamente. Y eso me parece muy interesante. Entonces, es un poco la visión que tenemos nosotros del mundo, pero el mundo también nos mira. Y en el centro está México. O sea, cuando ustedes se ponen en el centro del círculo y miran hacia afuera, pues está, es la visión que se tiene desde México. Eso nos gusta mucho porque es la idea básica de este año dual. En el evento estuvieron presentes Jorge von Ziegler, director general de bibliotecas de la Secretaría de Cultura Federal, y el artista Hans-Peter Kuhn. La instalación De aquí para allá y de regreso permanecerá abierta al público hasta el 28 de agosto en la Biblioteca México, en la Ciudadela. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Eric Gómez, Notimex.